El libro del profeta Isaías. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes, convertirás en paja menuda las colinas, las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tiene la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juntos en la estepa cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas, que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha surgido uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha padecido violencia, y los violentos se apoderan de él. Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan, y si queréis admitirlo, él es Elías el que iba a venir. El que tenga oídos, escuche.